L'Ajuntament de Torrent, a través de la Fundació Esportiva Municipal i en col·laboració amb la Federació Espanyola de Gimnàstica Aeròbica, ha presentat el Campionat d'Espanya de Gimnàstica Aeròbica 2024, que se celebrarà a la capital de l'Horta Sud del 14 al 16 de juny i reunirà a vora 500 esportistes. El año pasado ya tuvimos el Campionato de España de Pádel, el Campionato de España de Atletismo, ahora el Campionato de España de Gimnasia Aeróbica. Al final Torrent apuesta muchísimo por el deporte, lo ha venido haciendo los últimos años, seguimos estando absolutamente en el candelero deportivo y no hay que dejar que esa ola pase, sino que vaya creciendo cada vez más, porque tenemos muchos atletas, muy buenos atletas, muchos deportistas, mucha gente que al final identifica el deporte con valores, con vida, con salud. A l'acte de presentació han estat presents gimnastes de la Comunitat Valenciana que encapçalen el cartell del campionat, com Paula García, del Club Taekwondo Xàtiva, Roberto Rufo, del Club Abetmar Butxassot i Pau Granell, del Club Aeròbic Montcada. Durant l'esdeveniment s'ha donat a conèixer la notícia que, després d'aquest campionat, el seleccionador nacional Sergio García comunicarà el llistat de components que participaran en el Campionat del Món a la ciutat italiana de Pesaro el pròxim mes de setembre. Bueno, hay diferentes comunidades, bueno, sobre todo una de las comunidades referentes como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, bueno, pues comunidades que hay mucha participación y bueno, pues que también nuestra intención es que el resto de comunidades se vaya animando a hacer este tipo de especialidades que no son deportes olímpicos, pero sí que tienen cada vez más fuerza dentro de nuestra federación y bueno, pues hay que apoyarlos para que tengan pues un buen escenario de competición y que la gente pueda disfrutar de estas especialidades deportivas. Por lo pronto esperamos que los campeonatos de España sean nuestros, de la comunidad. Eso es lo primero. Y luego que todo el mundo disfrute mucho con el campeonato. El pabellón siempre se queda precioso. Nunca se habían hecho campeonatos nacionales con los pabellones tan bonitos como se montan aquí, en Torrent, aquí en Torrent. Y la gente se va entusiasmada. El pabelló esportiu municipal El Vedat acollirà aquesta cita, a la qual el públic accedirà mitjançant la compra d'entrades a la taquilla, oberta diàriament una hora abans de l'inici de la competició. El preu de l'abonament, que inclou l'accés durant tot l'esdeveniment, serà de 20 euros i les entrades diàries tindran un preu de 10 euros.